Vamos a continuar y mientras conectan con nuestro querido compañero Guillermo Rocafort, pues vamos a leer el tuit que ha publicado. Dice, la Junta Electoral Provincial de Madrid debe, a ver si nos lo ponen en pantalla, ahí lo tenemos, la Junta Electoral debe garantizar al máximo la cadena de custodia de votos nulos emitidos en Madrid. Dice, máxima alerta en el pucherazo híbrido continuo que sufre España. Dice, las cloacas del PSOE y de Sánchez deben estar merodeando si no han accedido a ellos ya. Lo que aquí el señor Rocafort, después de recuperar el Partido Popular, ese escaño, lo que más o menos estaba diciendo que a ver si van a utilizar esos 30.000 votos nulos y de alguna forma van a hacerlos, a ponerlos a disposición del señor Sánchez y recuperar ese escaño, porque ese escaño, señor Gaule, le está creando, digamos, muchos problemas a Sánchez. Le obliga a que Puigdemont, que ha dicho, hemos visto en un vídeo, que ha dicho que no va a apoyar a un tipo ni mentiroso ni que nunca cumple, le obliga a que ese tipo que dice esas palabras le diga sí la investidura y luego en otras cosas, claro. Ya no, porque ya Coalición Canaria dijo que vamos a hablar, ya sabemos qué es lo que significa. A ver, yo incluso le decía a la gente, yo prefiero que ese escaño no aparezca, que se quede como está, porque si Puigdemont tiene que decir que sí, lo que está es aumentando su precio estratosféricamente. ¿Y quién va a pagar ese precio, Jesús Ángel? Cuéntame, ¿quién lo va a pagar? Todos nosotros. No lo va a pagar Sánchez de su billetera. El otro va a decir, pues ahora en vez de 100, 1.000. Y vamos a tener que sacar 1.000 de Badajoz, de Sevilla, de no sé dónde, de cosas que no van a recibir para poder darle a Puigdemont eso. Si no necesita un sí, pues Puigdemont le baja el precio y nos va a salir más barato a todos. Suena frío, pero es así. Coalición Canaria ya dijo que va a negociar. Eso implica que va a poner un precio. Obviamente estoy hablando de precios en contraprestaciones para el pueblo de Canarias. Pues tenemos al otro lado de Sky a don Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo, un placer estar contigo, con todos tus oyentes. Bueno, usted ha hablado de un pucherazo híbrido y sobre todo habla que los votos nulos se custodien en condiciones, a ver si van a hacer alguna de las suyas los señor Sánchez y van a recuperar ese escaño en Madrid. Bueno, ciertamente es el concepto de pucherazo híbrido asimétrico, también de baja intensidad o casi de carreborroca en el fraude electoral, que es lo que está realizando sistemáticamente Pedro Sánchez desde que ha llegado al poder y anteriormente en su fase de secretario general en el 2016, hay que recordarlo, cómo él intentó hacer un pucherazo dentro del partido y cómo además también hay que recordar dentro de las distintas delegaciones territoriales del PSOE han sido un constante goteo rosario de pucherazos, como por ejemplo el de Almería y otras localidades, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que tener mucha cautela. Por eso he pedido desde Twitter medidas cautelares de poner a buen recaudo, digamos, esos 20.000 votos nulos en la Comunidad de Madrid, porque muy probablemente el socialismo del pucherazo híbrido estará merodeando y si lo han podido es por algo, ¿eh? Realmente la Junta Electoral de Zona en Madrid, perdón, la Junta Electoral Provincial de Madrid lo ha descartado y además lo ha calificado el pedir eso como un acto, vamos a decir, casi ofensivo o especulativo, porque no hay ninguna base en lo que se sustente y ahora mismo parece que la Junta Electoral Central es la que va a tomar la decisión. Yo espero que en breve lo desestime, pero mientras tanto, desde luego, conociendo además cómo históricamente ha actuado el socialismo a base de fraude, violencia y pucherazos, convendría tener esos votos a buen recaudo. Lo que ya no tengo tan claro es que la oposición algún día despierte en esta cuestión, porque está absolutamente dormida, está sesteando en el verano, mientras que otros nos estamos partiendo la cara evidenciando esta realidad. Y además tengo que felicitarte, Jesús Ángel, por tu magnífico programa y por tu televisión, que sois los únicos que están dando la batalla, porque las televisiones y los medios de presuntamente de la derecha política o patriótica están absolutamente absortos ante lo que entiendo que es unas evidencias clarísimas que se han manifestado en infinidad de irregularidades, ¿no? Entonces hay que dar la batalla y desde luego
ahora mismo esos 20.000 votos tenían que estar en una caja fuerte, si no es en el Banco de España, en algún sitio, porque... Ya sabemos que lo está vigilando el guardia de seguridad ese que salía de Correos. Sí. Bueno, es que la cadena de custodia en este país, ya hemos visto en Correos y en otros, y en el voto cero, el voto exterior, es absolutamente inexistente. Es decir, nos piden que hagamos un acto de fe, un acto de fe, y han creado, la izquierda sobre todo, con la connivencia de la derecha política, ellos consideran que la integridad electoral es un dogma de fe en España. Y poner en duda estas cuestiones si es estar en la conspiración, etcétera, etcétera. Al contrario, es un ejercicio de libertad y de responsabilidad poner en duda este trilero de la política, este rey del pucherazo, igual que Elvis Presley es el rey del rock and roll, este Pedro Sánchez es el rey del pucherazo. Además, es que tiene antecedentes. Si fuera un delito en España el pucherazo, estaría con la cadena perpetua, la prisión permanente revisable, porque lo que hizo en el PSOE dentro de su propia partido en el 2016 es delictivo, pero lo que está haciendo actualmente también lo es. Entonces, ahora mismo el Estado español y los españoles tenemos el derecho a la autodefensa y de luego a poner en duda ese dogma de fe de todas las televisiones en cuanto a la integridad electoral, que es, ya lo estamos viendo, un absoluto pitorreo a la soberanía nacional. Pues don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Muchas gracias a ti, Jesús Ángel, por el magnífico trabajo que estás realizando y a tu cadena también. Un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, lógicamente ha dicho la Junta Electoral Central de que esos, los resultados son definitivos, pero Sánchez reclama que se revise esos 30.000 votos nulos. Y claro, te da pánico cuando Sánchez hace una reclamación de esta, porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya lo decía el invitado anterior, que al final los partidos políticos son los únicos que pueden reclamar estas cosas, no la sociedad civil. Entonces, si el partido político que ha salido perjudicado no reclama, ya no hay nada que hacer. No, o sea, Sánchez ha dicho que sí, que se revise los 30.000. No. En el caso de los nulos estos. Ah, sí. A ver, es lo mismo para los dos lados. Yo creo que sí, no debería ser una cuestión de fe, debería ser una cuestión de certeza, no de fe. O sea, ¿usted cree que tanto el Partido Popular como vos tenían que ser más contundentes en este tema? No, ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. Ya tuvieron que haber sido más contundentes, o por lo menos más... Por ejemplo, con la supervisión del voto por la vigilancia. Sí, por lo menos... Que no fuese una cuestión de fe, sino una cuestión de certeza. Yo tengo la certeza que todo funciona bien, yo tengo la certeza que no que porque es, pues parece que es un tabú, que no se puede decir absolutamente nada, no diría en contra, pero yo lo que pido son, bueno, yo y yo creo que muchísima gente, oye, dime cómo esto es de seguro, y por qué aquí no pusiste esto, y por qué en la urna cuando se abre y se meten los votos por correo, por qué no se cuentan separados, por si acaso, el 100% de los votos por correo son de un solo partido. Entonces, en ese caso, oye, ya la estadística empieza a llamar la atención. ¿Por qué no se hace así? No, porque nunca se ha hecho así. Vale, pero nunca se ha hecho así no implica absolutamente ninguna certeza. Solo implica el hecho de que, bueno, es un costumbrismo. Bueno, es decir, en España, nada, rápidamente, en España tenemos un grave problema de desafección política, es decir, lo vemos en las abstenciones día tras día. Entonces, poner en cuestión, ¿no?, nuestro sistema electoral, insisto, como decía antes al inicio, uno de los sistemas electorales más seguros del mundo, donde más controles hay por parte de los funcionarios de la administración, por parte de apoderados, interventores, todo lo que queramos ponerle, ahí está en el sistema electoral. Con lo cual, insisto, poner en cuestión uno de los sistemas electorales más seguros del mundo, dicho por mí, dicho por sociólogos que... por doctor en sociología, por personas que están ahí siguiendo las elecciones, es decir, es un grave error, yo creo, es un error de irresponsabilidad, insisto, porque eso lo que hace es incrementar esa desafección política, es conseguir que al final la gente no vaya a votar, y eso es más grave si cabe que no que haya un voto mal puesto ahí, es decir, que la gente no vaya a votar deslegitima el sistema democrático, y lo estamos viendo elección tras elección, cada vez, a excepción de estas últimas donde creció ligeramente o estuvo ahí la participación, estamos viendo como el abstencionismo está increciendo en España. Eso deslegitima mucho más el sistema democrático, el que la gente no vaya a votar, que no que haya un voto mal puesto.
que eso no va a alterar el resultado de las elecciones. Entonces, es mucha más irresponsabilidad fomentar la desafección política en España el que la gente no vaya a votar, porque ya crea que todo está mal aquí en España. Entonces, insisto, podemos estar o no de acuerdo con el gobierno de España, con Pedro Sánchez, pero ya de ahí a pensar que hay una conspiración, una alteración, un deseo de trucar todo, o sea, eso no existe en España. España no es Venezuela. España no es Venezuela, insisto, y yo soy el primero que critica muchas de las cuestiones que hace el gobierno de Pedro Sánchez. Pero España no es Venezuela. No podemos, digamos, asimilarnos o decir que España, cuanto menos, es prácticamente un estado fallido. No se puede decir esas cosas porque es una grave alteración de la realidad que aumenta, incrementa la desafección política, y eso, el que la gente no vaya a votar, sí que deslegitima mucho más el sistema democrático que no, que insisto, que haya un error mal puesto de un voto. Eso no pasa nada, no pasa nada en términos absolutos, porque no altera el resultado elecciones. Lo que sí que altera el resultado del sistema democrático es que la gente no vaya a votar. Bueno, es que he oído al invitado decir que deberían de custodiarse los votos nulos. ¿He entendido algo de eso? Sí, sí. Bueno, vamos a ver, es que tengo que escuchar unas cosas. Tengo una mala noticia para él, es que eso es metafísicamente imposible. Vamos a ver. Señores espectadores, cuando se recuenta los votos y ya dan fe las tres personas que hay en la mesa, es decir, el presidente y los dos vocales, y lo dicen en voz alta, fulano tanto, fulano cuánto, porque se hace así, que como si fuera un método tradicional, y si ningún interventor o apoderado dice lo contrario, se da ese acta, ya es definitiva. Y no se puede impugnar ese acta, se tiene que impugnar antes de que se firme. Por eso no se pueden repetir las elecciones. Es que estoy viendo unas cosas que es que yo de verdad es que alucino. Dicho esto, los votos, cuando se ha formalizado el acta, se destruyen. Exacto. Entonces, ¿no se pueden custodiar? Exacto. No, los votos nulos no. No, tampoco. Se destruyen todos. Solamente los que se denuncian, digamos. Los que se reclaman. Se destruyen. Eso es la excepción. El resto de votos siempre se destruyen, porque lo marca la propia ley electoral. Si está marcado en el artículo 90 y pico, no me acuerdo en cuál exactamente. Está marcado. Que se recuenten, pues él querrá decir, oiga, como ha hecho Ayuso, que han encontrado 400 y pico, que resulta que eran del PP y los que habían apuntado a otros. En el escrutinio general es donde Isabel ha detectado eso. Si es que por eso estoy diciendo que se hace, claro que se hace. Los votos nulos son aquellos que cuando se abre el sobre, pues uno se encuentra algo que no es una papeleta normal. Nos podemos encontrar dos papeletas, una de cada sitio, o una papeleta pintada con no sé qué. Un chorizo. O un papel donde pone iros todos a no sé qué. Eso es un voto nulo. Y tiene que decidir la mesa si es nulo o no es nulo. Porque a veces es donde viene la controversia. Porque claro, por ejemplo, típico voto nulo que no es nulo, que la persona ha metido dos papeletas en vez de uno. No se ha dado cuenta. Ha cogido, que como van muy pegadas, las metes. Sí. Y entonces eso, llega uno y llega un apoderado y dice, es que es nulo porque hay dos. Y entonces son dos del mismo. Llega a la mesa y le dice, no, ¿qué coño va a ser nulo? Exacto. Si son dos papeletas del mismo partido. Bueno, claro. Pues eso lo decide la mesa. Una vez que está decidido y firmado el acta, o sea que, ras. Pero es que eso es lo que está diciendo ahora mismo Juan Carlos, que es lo más importante. O sea, cuando hay que decir que eso está mal hecho, es en el momento en el que se están contabilizando los votos. O sea, antes de que se firme el acta. Ya no es, o sea, impugnable. Una vez que se firme el acta, los votos se destruyen. O sea, no se puede volver a contar, como decíamos antes, los votos. O sea, entonces, ya está. O sea, cuando hay que impugnarlo, por eso, insisto, es tan importante el que haya apoderados, el que haya interventores, las mesas, etcétera. Cuando hay que exigir que se hagan las cosas bien, es antes de firmar es que el acta. El presidente es autoridad. El presidente es autoridad, manda más que nadie, puede incluso llamar a la policía, a un juez, a hacer lo que sea, es la máxima autoridad en esa mesa. Por lo tanto, lo que firma es fe. Dos cositas muy rápido. Muy rápido. Hugo, realmente sí, tienes toda la razón, no se va a poder cambiar ya absolutamente nada, porque si se descubre son cosas pequeñitas, claro. Que puede ser un error, sencillamente 120.000 datos metidos a mano, ya seguro hay errores. Sí, sí, seguro. Si hubo algo, fue antes. Bueno, sí, error y no error. Sí, eso seguro. Y otra cosa es que la repetición de elecciones no serían por errores técnicos, sino porque no se pueda formar gobierno, sencillamente. Exacto. Y eso depende de quién le convenga. Yo no dudo
que ahora, si yo fuese asesor del PSOE, yo estuviese evaluando esa posibilidad. Y digo, si ahora puedo jugar otra vez con 11 jugadores, ya tengo legitimado pactar con Bildu y todo el mundo le tiene terror a Vox, yo de repente voy a otras y tengo un mejor resultado, conozco a mi contrincante. Es una irresponsabilidad. Sé cuáles son los límites. Pero lo haga el PSOE o lo haga Vox, es una irresponsabilidad poner en jaque el... Es legal, ya es cuestión de legal o no. Voy terminando porque quedan 30 segundos. Es eso, puede ser irresponsabilidades hay por todos lados, pero si es legal o no. Y una cosa, la desafección política es culpa de los políticos, seguro. Pues amigos, se nos acabó el tiempo, se me ha pasado el programa, visto y no visto, la verdad. Teníamos muchísimo más temas para tratar, pero se ha pasado estas dos horas pues, voladas. Señor Gable, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo. Don Hugo, un placer. Gracias. Muchas gracias. Don Juan Carlos, y muy Bermejo, más Bermejo que nunca. Muchísimas gracias. Muy entretenido y seguro que hoy los espectadores han aprendido un poco más de todo este asunto. Eso es lo que se trata, amigos. Y a todos ustedes, recordarles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Mañana nos vemos. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.